Mi gorra está ido hoy. Mi gorra. Can. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. En la continuidad de la temporada 2018-2019 de ciclismo en la provincia de San Juan, en esta oportunidad la primera clásica de la temporada con el pedal Caucete Pedal Club, uniendo el departamento de Caucete con el departamento Rosario Vera Peñarosa en la provincia de La Rioja. Tuvimos un clima bastante complicado, con lluvia, con viento, con sol, bueno, de todo nos pasó, pero lo vamos a ir viendo y contándole a través de una hora y un poquito más de lo que va a durar Ciclismo Total en esta oportunidad. Roxana, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, a todos los compañeros en la parte técnica y nuestros televidentes que están aguardando y esperando esta clásica, la Doble Chepes edición número 47. 93 pedaleros fueron de la partida en esta clásica y sobre todo para vivirla en tres etapas. Referencia al kilómetro cero para vivirlo desde el departamento de Caucete y viajar a la provincia de La Rioja, allí a Chepes. Así es que lo invitamos a que se queden allí y disfruten de todas las imágenes de esta linda competencia. Vamos a continuar, obviamente, con lo que es mostrarle las imágenes, con lo que podemos registrar durante todo el fin de semana, con Oscar Gómez en la conducción de la telemoto, con Walter Jesús en las imágenes. Pero, ¿qué le parece, señor director, si vamos compartiendo imágenes del día sábado muy temprano en la plaza departamental de Caucete, donde ya se ponía en marcha la previa de lo que es esta clásica 47ª edición de la mano del Caucete Pedal Club? Se concentraba 7 horas y se ponía en marcha 8 de la mañana, Roxana. Así es, los pedaleros, como ustedes observan, larga fila, llegaron a registrar su firma porque prácticamente todos ahí, sobre el horario. Y es primera vez que observo una larga fila de la registra de firma de cada uno de ellos, porque estaban prácticamente ahí. Llamaban al punto de lanzamiento y todavía restaban ciclistas que registraran sus firmas, pero lo cierto es que la mañana totalmente gris en el departamento de Caucete, y así comenzaba los últimos detalles para lo que se venía el lanzamiento de esta, la edición número 47 de la Chepes. Nos poníamos en marcha en tren controlado, saliendo desde la plaza hacia lo que es Diagonal San Martín, Diagonal Sarmiento, y buscando lo que es Pablo Albarracín de Sarmiento, las dunas, y automáticamente, ya una vez que se ordenaba la caravana, salíamos en competencia, lo que es ya buscando las primeras estribaciones, camino hacia el Paraje Vallecito, Guayama, Control Forestal y demás. Pero se van a ver particularidades, cosas importantes que nos van a ir ocurriendo durante la mañana del día sábado, con este hombre que empieza a mostrarse desde, como si fuera de antesala. Luis Suárez, comisario adjunto, con Mauricio Fernández, va a dar el ok, va a dar el vía para salir ya y dejar el letargo de lo que es el tren controlado, el tren de excursión, o tren controlado, porque finalmente el cronómetro se puso en marcha, Roxana, una vez que salíamos desde la plaza. Exactamente, kilómetro cero, referencial cero y reloj en cero desde la plaza, ya está. Las últimas indicaciones, brazos en alto de Luis Suárez, y decía vía oficial a ritmo de competencia, a ritmo de carrera por calle Sarmiento. Y ustedes observan, las nubes totalmente, cielo gris, donde aquí el primer ataque. Y por supuesto, a mostrar, a ver, invitar compañía. Ramón Aguirre era el que ponía los primeros metros de diferencia con respecto al lote. Ramón, a la altura de menos de 500 metros que daba el vía Luis Suárez, después se le empezaba a sumar
dos ciclistas más, como es Emiliano Contreras, transportista de Puerta del Cuyo del Sindicato del Plástico, y también Washington Roberto, de la agrupación Virgen de Fátima. El pelotón los dejaba ir, los dejaba hacer, los dejaba que tomaran vuelo, porque realmente faltaba muchísimo. Muchos kilómetros todavía, pero bueno, era el motivo de a ver si se podía buscar un corte, ¿no? Que era este el ritmo que le ponían, salir a buscar emociones intermedias. Por cierto, que tenía, como siempre, la característica de esta Chepe es tener varias emociones intermedias, valga la redundancia, y así es lo que buscaban el corte. El grupo, el pelotón, comenzaba a mover sobre lo que era la zona de las dunas, pero ya habían tres hombres que le habían puesto más de 30 segundos arriba. Y empezaban a tomar diferencia a medida que fueran pasando los kilómetros. Venía la primera meta de montaña en Caputo, después venía pasada especial muy jugosa en lo que es el ingreso al paraje Vallecito, que vamos a tener las imágenes únicas, porque hoy por hoy, gracias a Dios, es la única cámara que está transitando la ruta, como es la de Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda. Vamos a estar de la primera hasta la última, gracias a Dios. Exactamente, así es que le agradecemos también, ¿no?, a quienes, los directivos de Canal 35.1, Grupo El Sonda, que nos permiten que estemos llevando todas las imágenes de lo que ocurre desde la primera, que arrancó el inicio de la temporada, y hasta el final, incluido campeonato argentino. Y por supuesto, con los tres hombres nos retomamos allí y nos metemos en esto, lo que continuaba el paso de ellos. Las imágenes extraordinarias para el trabajo de Jesús con su motorista. Pero en el lote también estaban buscando los intentos. El Paco Daniel Lucero es el que salía a buscar poder conectar a los de arriba o a mover al menos esa modorra que se manifestaba hasta ese momento el lote. Ya todo esto, ya estábamos muy cerca de lo que es el ingreso a empezar a subir Caputo, empezar esos 4 kilómetros tan duros que tiene el ascenso a Cuesta de las Vacas, con el salteño Daniel Díaz, con Efraín Tolosa, el pato Luciano Montiveros. A esa altura todavía no llovía, ¿no? Una tenue gotita, claro, que en vez de en cuando nos empezaba a mojar el pómulo, Roxana. Exactamente, muy leve eran las gotitas que se podían percibir a esa altura, donde nuevamente otro de los ataques de los municipales de Rawson, y a salir a conectar a Yayita, la camioneta, pone un poco escalofríos, y también las motos que se intervienen, pero lo cierto es que de alguna manera superan los ciclistas porque, bueno, lo tienen bien la caracterizado. La motito, si se queda quietita, jamás. No hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Carlos Zabaleta y Roxana Karina Mangue trabajando para un medio radial, también compartiendo y teniendo también la participación carrera tras carrera, con el Pato Montivero, con Jonathan Pastrán, con el Leo Covarrubia, con Juan Melivilo, que vamos en busca de los tres punteros. Acá está Emiliano Contreras, Ramón Aguirre, un particular que no tiene publicidad, y Washington Roberto. Y acá aparece el de Morales Todo Moto. Hablamos de José Luis Irusta, junto con Emiliano Ibarra, el Chito Gustavo Albarracín. Está también el Pepe José Abellá, Fernando Castro, y el Leo Pereira empezando a subir Cuesta de las Vacas, Roxy. Esta primera etapa, ahí está lo que marcaba Fabián y el cartel, todo conectado. Y, por supuesto, también recordando a Hugo Ferreira, allí perdía su vida. Lo decíamos. Ay, ¿sabes qué, Hugo? Sí. Perdóname que te corte. Hugo Ferreira, muy amigo, pero muy amigo del Pancho Zavala. Vinieron pedaleando de la provincia de Mendoza y perdió la vida justamente ahí, en el ingreso a Cuesta de las Vacas, Huguito Ferreira, un amigo de la provincia de Mendoza, Lavallino. Exactamente. Bueno, decíamos, en comparación de en la primera etapa del año anterior, de la edición número 46 de esta Chepe, muy similar a lo que se refiere al clima, la temperatura, que se hace un poco más sobrellevada esta mañana y este paso de los kilómetros. Se venía la primera emoción y era para meta de montaña. Meta de montaña, ya no eran tres los punteros, eran dos, quedaba Emiliano Contreras, transportista de Puerta del Cuyo del Sindicato del Plástico, que se quedaba con los tres puntitos. En la segunda ubicación iba a estar Ramón Aguirre, y en el tercer lugar Washington Roberto, que ya se había descolgado de los muchachos del pelotón de punta. Pero muy atento a esta imagen, Roxana, porque va a estar la pasada especial y siempre se gira ¿para dónde? Para la derecha. Claro. Bueno, mira lo que va a pasar con Contreras, señores. El gringo se fue para el otro lado y Ramón Aguirre al paraje de Difunta Correa. Y ahí el gringo adentro. Adentro, ¿eh? ¿Has visto lo que no va a apagar la cámara? Claro, y sobre todo el riesgo, ¿no? Porque sabemos que en esa zona, ripio, arena, roseta, y se arriesgó el gringo a superar ese momento, y bueno, ya
dejaban atrás la zona comercial del paraje de Difunta Correa, tanto los punteros como parecía que en este sector se conectaba. Lo conectaba el lote a los punteros, pero seguía el control de equipos, muy marcada. Entonces esto es lo que hacía que los de arriba trabajaban tranquilamente y se desarrollaba un ritmo importante, y bueno, que atrás no se ponían de acuerdo, entonces eso hacía que el buen trabajo de los dos punteros mantenía la diferencia. Se repartieron las pasadas especiales acá en esta oportunidad, la agrupación Virgen de Fátima, en el monumento, en ese lugar donde están las banderas, en este momento, aparece una pasada especial de 1.000 pesos que ganaba Ramón Aguirre para lo que es la pasada especial. La otra, tanto Emiliano Contreras. Vamos a estar obviamente ya con lo que es la fuga consolidada, con Emiliano Contreras, con Ramón Aguirre. Finalmente iba a quedar en lo que es Washington Roberto. Pero bueno, esto fue el primer bloque, los primeros movimientos del pelotón. Con los dos fugados, en su momento eran tres, el pelotón que iba en busca de ellos, íbamos en busca de la pasada especial del control de Bermejo. Bermejo, exactamente, se venía allí otra pasada especial, pero luego le vamos a estar contando porque hay mucho más de esta clásica WCHP edición número 47 y también los homenajeados de la mano del Caucete Pedal Club. Vamos a la pausa, señor director, ya regresamos con más WCHP.
Bueno, regresamos después del primer momento comercial con nuestros anunciantes y vamos a seguir compartiendo, Roxana, lo que es el tránsito desde el departamento de Caucete. Ya dejamos atrás el paraje Vallecito y en busca de la segunda, tercera, cuarta pasada especial de... No, tercer pasada especial en lo que es la zona de Bermejo. Vamos a seguir compartiendo imágenes, señor director, para mostrarle a lo que es la competencia del día sábado de la mano del Caucete Pedal Club. El cielo continuaba gris, parecía que las nubes se acercaban a donde íbamos transitando y se comportaba de una manera bastante importante que la llovizna seguía de una... Qué buenas imágenes, la verdad que excepcional el trabajo de Jesús con su motorista para llevarles a todos ustedes, los televidentes que están allí detrás de la pantalla o a través de la 93.3 Radio Grupo El Sonda, para contarles lo que ocurrió con esta edición número 47 de la Doble Chepes. Ya a esta altura habíamos dejado 10 kilómetros atrás el paraje Vallecito, pasamos las vías del ferrocarril y seguían estos dos gladiadores. Se me trabó la lengua. Hablamos de Ramón Aguirre y el gringo Emiliano Contreras en busca de Bermejo. Y iba a empezar a llover, iba a empezar al factor climático a castigarnos. Y acá está la pasada especial en el control que gana Emiliano Contreras. ¿Y hace cuántos kilómetros que ya están en solitario, Roxana? Varios kilómetros rodando y atrás era de puros ataques. Y el agua, como ustedes observan, en la banquina, allí se veía agua acumulada y esto hacía que comenzaba a llover de una manera de rato más intensa, pero venían... Eso, de la lluvia, el protagonismo de las caídas. El que peor parte la llevaba, el de Morales Todomoto, el municipal de San Martín. Hablamos de Wilson Fernández. Pero el pelotón seguía marchando y buscando la meta de montaña en Maralles, que ganaba Emiliano Contreras. Segundo lugar para Leo Covarrubia. Ya lo habían conectado a Ramón Aguirre. Y en la tercera posición iba a quedar el pelado Rubén Ramos. Ahí están imágenes, el pelado Ramos en la tercera posición y ya los tenían prácticamente muy cerquita de poder conectarlos el grupo mayoritario sobre lo que es la presencia de los ciclistas viendo ya descender Maralles, Roxana Karina. El objetivo prácticamente estaba claro del gringo, era seguir sumando efectivo y sobre todo lo que se había dado de manifiesto, era sumar en la meta de montaña, que eran las dos que estaban preparadas para esa primera etapa. Entonces ya prácticamente restaba una, la última para la tercera etapa, y ya prácticamente el gringo concretaba con quedarse con las metas de montaña. Sí, ¿no está mareado usted? No, bien. Vamos, venimos, vamos, pero lo importante es que hay, mire, un saludo especial, porque queremos marcar todo esto, el trabajo de Luis, de Javier, de Juan, en el control, realmente espectacular, bueno, porque no es fácil todo esto, y bueno, y ellos sí nos hacen fácil todo lo que es este trabajo acá en el canal 35 Grupo El Sonda. Roxana, tengo una invitación para usted. Mire, cuando van bajando y la moto del pajarito, 82 kilómetros bajaba el descenso. Rápido, arduo el descenso y sobre todo a ritmo importante que permanentemente trabajaba el grupo cuando ya ahora sí se buscaba nuevamente otros cortes y siendo protagonista, porque la lluvia a esta altura ya se había detenido, que era importante, ¿no? Porque el lote ya podía transitar con mayor claridad y tranquilidad, sobre todo esos roces, esos toques. Y cuando el pavimento está mojado, eso provoca irse al suelo, como ya lo habíamos visto a Wilson Fernández, también a Jonathan Rodríguez, que fueron los más afectados en esta carrera, en esta caída, y no pudieron continuar. La presencia del equipo de transporte Puerta de Cuyo, del gremio del plástico, con Pedro González, acá justamente está marcando la cámara, que fue donde la altura que se llevó en aquella oportunidad el río que se desbordó y que se llevó la ruta. Ahora, bueno, por eso se nota el asfalto en muy buenas condiciones y en la parte mejor que tiene el asfalto camino a Chepes. Cuando vemos a los hermanos Ramos, los actuales campeones argentinos, Duilio Ramos y Rubén Ramos, y ya habían conectado a los dos punteros bajando lo que es la zona del límite, Chepes 48, La Rioja 342, San Luis 347.
un buen andar para otro de los hombres que buscaba protagonismo, buscar la zona de las Salinas aquí, sí, sí. Exactamente, zona de las Salinas. El grupo observa y a ver quién es el que sale a conectar y a buscar a ese hombre que había puesto diferencia. Pero comenzaba en los cortes, ¿no? Los arranques, los grupitos que se armaban en dos o tres. Y era la definición de la pasada especial a donde Mascacín se quedaba para Nicolás Naranjo, el triunfo para él. Nicolás Naranjo, ahí habían 17 hombres que trataban de tomar diferencia, pero el pelotón mayoritario iba en busca de ellos. Todavía no se iba a definir. Médanos negros, dice el cartel, no nos perdemos detalles, Rosana. Usted está viendo, señor director, no nos perdemos detalles. Cuando allá a lo lejos el pelotón mayoritario y se iba a empezar a gestar una fuga donde, bueno, iban a haber nombres muy importantes a la hora de poder definir la competencia de estos 190 kilómetros sabatinos del día sábado por la mañana, camino a Chepes, camino a la provincia de La Rioja. Recordamos que ustedes están observando las imágenes de ciclismo total en Canal 35.1, Grupo El Sonda. Y acá, cuando se va en larga fila india es porque arriba van muy rápido. Y esto hace que el arduo trabajo de cada uno de los equipos para salir a conectar, si no han puesto sus compañeros en fuga. Ahí está, ahí vemos la figura de Adrián Richese, escuche ese nombre, también de Dani Díaz. Está Daniel Zamora. ¿Quién está? El gringo Mirano Contreras. Acá se empieza a gestar esa fuga que iba a tratar de definir la competencia. Aparecía Darío Álvarez, Emiliano Ibarra, Juan Pablo Dotti, también la figura de José Reyes, Daniel Díaz. ¿Quién más, Rosana? A ver. Se sumaban ahí, todavía en estos momentos era cuando se comenzaba, también estaba el negro Medivido, se comenzaba a gestar la fuga en ese momento. La cámara de ciclismo total en el momento justo, ¿no? Claro, el que voy adelantado soy yo, Rosana. Exactamente. Usted me estoy almorzando la cena, diría usted la JL. Ha puesto la sexta y no la quinta, la me sexta. Estoy almorzando la cena, diría. Acá el green, ahí lo vemos a Gerardo Tibani, que miraba la bici y charlaba con Nicolás Naranjo porque había tenido una caída, lo previo a esa zona donde ya está transitando el grupo, donde estuvo involucrado Gerardo Tibani, también estuvo involucrado Jonathan Soria, que se fueron al piso, y esto, ahí estaba la fuga ya en concreto. Bueno, le pido disculpas a Jesús, que bueno, me adelanté a los hechos. Quiere llegar a Buenos Aires. Bueno, y acá está la fuga: José Reyes, Emiliano Ibarra, Daniel Zamora, Adrián Richese, Daniel Díaz, iba a llegar el pelado Ramos, iba a llegar también Gabriel Juárez, Darío Álvarez, para definir la carrera. Estábamos en los últimos 25 kilómetros de competencia. Juan Pablo Dotti también. ¿Quién más? Laureano Rosa. Y me falta Laureano Rosa. Los 10 ciclistas que ya tenemos acá este final. A toda orquesta, Roxana. Exactamente, con un marco de público atrapante, y se venía la definición de la primera etapa con estos 10 hombres que buscaban la definición, pero en el fondo va a haber el lote que venía ahí, muy cerquita, pero aparece este señor, el hombre del Sindicato de Empleados Públicos, para quedarse con la primera etapa al sprint. Juan Pablo Dotti, segundo lugar para Adrián Richese, mire cómo larga la bici, ahí extiende rápidamente para meterse. Tercer lugar el pelado Rubén Ramos, y la cuarta posición para Laureano Rosas, y el quinto lugar el Chori Gabriel Juárez. Los cinco mejores, había atacado muy de lejos la figura de lo que es Dani Díaz. Acá estamos, Rosana, rápidamente mostrando en este bloque lo que pasó en la tarde, en esa etapa prácticamente trunca que hubo en el departamento Rosario Vera Peñalosa, Roxy. Exactamente, así es, le vamos a dar la continuidad a lo que viene sucediendo con esto, lo que fue el final de la primera etapa. Y ahora sí nos preparamos para lo que es la continuidad de esta doble Chepes, que será la segunda etapa. Se corrió, sí se corrió, pero no se terminó. Bueno, ya le vamos a contar. Ahora, al paso de esto, lo que será la segunda etapa, donde nos encontró también el cielo totalmente gris, pero hasta al menos. Cuando llegamos a La Rioja, a Chepes, no teníamos lluvia, pero comenzaba 18 horas exactamente, se ponía en marcha. Estaba previsto a este circuito de 2 kilómetros y fracción, recorrerlo en 15 oportunidades. Si usted ve, el piso está seco, ¿no?
El piso está seco después de haber ganado la primera etapa Juan Pablo Dotti. Se fueron al descanso, descansaron 3 horas aproximadamente. Los ciclistas volvieron y se puso en marcha 18 horas en punto. Pero al promediar, nosotros las vueltas, las etapas de lo que es, las etapas de lo que es la vuelta, la vuelta 2, la vuelta 4, la vuelta 6, la vuelta, las vueltas pares, está las pasadas especiales. Pero ya en la vuelta 9 se iba a complicar, Roxana. Exactamente, porque comenzaba a llover, pero lo mismo antes de esto, vemos y observamos cómo ahí el municipal de Rawson, Facundo Catapán, buscaba una de las pasadas especiales de las que se iban a concretar todos los 15 giros, era, pero en las vueltas pares, como ya lo marcaba Fabián, teníamos las emociones intermedias con las pasadas especiales. Hasta el momento todo desarrollado tranquilamente, un circuito que seguramente, esperemos que en algún momento se vaya reponiendo y tenga el asfalto en óptimas condiciones. Sabemos que hay que mostrarle la Chepes al departamento Rosario Verena Peñalosa, pero se venía el final. Final que, lo previo a esto, en la octava vuelta llovía. Los ciclistas no querían continuar porque arriesgaban tanto el físico como el material. Entonces se da a conocer a través de los altoparlantes, comisarios y organización, que la carrera pasaba la definición de la octava pasada especial y en la próxima finalizaba. Por eso mismo había buscado una separación. Hubo un común acuerdo, ¿no? Hubo un común acuerdo entre todos los jefes de fila. Si bien la fuga de Catapán con dos ciclistas más, entre ellos el Quiquito Zavala, se daba. Pero acá está, mire, la charla del técnico Fernández, también estaba por ahí el Turco Julio, llegaba el Pitufo Daniel Castro, y es un consenso generalizado. Dirigentes, comisarios, ciclistas, de que la etapa se pagaran las pasadas especiales y que no se diera la bonificación y no se pagara la etapa y que quedara todo. ¿Cómo había terminado la primera etapa ganando Dotti y largando el día domingo desde el paraje Vallecito, Roxana? Exactamente, determinaciones porque, a ver, los ciclistas fueron los que se detuvieron, la organización no detuvo el grupo, ni el pelotón, ni los comisarios. Los ciclistas tomaron la determinación con este señor, que era el líder, Juan Pablo Dotti, de no continuar en carrera. Muchos descontentos y muchos aciertos, ¿no? Porque todos no estaban felices y contentos por estas determinaciones. Pero en definitiva fue generalizada, Roxana. Exactamente. Lo tomaron de común acuerdo todos. Más allá de que los chepeños quieren vivir... Y le faltaban seis vueltas. Faltaban seis giros todavía. Hay que mirar también, Roxana, el tema de la integridad física de los corredores. Totalmente, eso es así. Hay que cuidar a los ciclistas y sobre todo hay que cuidar el material. Y me parece que fue una determinación bastante importante, como ya lo decíamos. Algunos molestos porque, bueno, en el caso de los tres ciclistas que habían buscado diferencia y ellos escucharon el parlante de la indicación que dieron, por eso buscaron la final, pero bueno, parece que el grupo tomó la determinación de no continuar y bueno, como un acuerdo de finalizar esta etapa que cada uno de los comisarios, organización y también con la parte de los técnicos se hicieron cargo y tomaron esta determinación que la carrera finalizara. Totalmente es así, hemos vivido ya la primera y la segunda etapa que finalmente no fue etapa porque decidieron pararla, bueno, ya todo lo que le hemos contado. Así que nos vamos a ir a la pausa rápidamente para entrar en la segunda, última etapa, quedando trunca la segunda, pasando a ser la tercera, la segunda. Parezco el chavo yo con todo esto, ¿no? Pero realmente, bueno, vamos a compartir esta pausa y ya regresamos con más Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda. Tenemos muchas novedades para contarle de la Vuelta de San Juan, de contarle también de lo que viene para el fin de semana, pero vamos a la pausa. En el próximo bloque lo compartimos.
Volvemos después de la pausa y vamos a ir compartiendo lo que es imágenes, ya el lanzamiento de la tercera etapa en el departamento de Caucet, en el paraje Vallecito, con un marco de público bastante lindo, como ya es costumbre todos los fines de semana en la difunta Correa, ir a comer su asadito, ir a compartir ese mensaje de fe con la difunta Correa. Muchos colectivos de distintos puntos del país, pero también le daba un color diferente a todos los domingos el lanzamiento de lo que es Muchos se sorprendieron porque tomaron la determinación, ya sean sanjuaninos o turistas, de llegar hasta el paraje de difunta Correa a cumplir con su promesa, a disfrutar de una jornada dominguera con asado y familia, de encontrarse con el grupo, encontrarse con el pelotón y disfrutar un rato de ciclismo en ese recorrido, en el circuito, allí en el paraje de difunta Correa. Así es que lo acompañaron, lo aplaudieron y bueno, otros les llamó la atención. Y aquellos que sabemos y tenemos el conocimiento que la doble chepe es larga de la difunta Correa, también se convocaron precisamente por ese motivo y quizás tuvieron la oportunidad. Cumplimos promesa, comemos un asadito y vemos ciclismo. Totalmente. Bueno, vamos a ir con las imágenes, señor director, para ir mostrando lo que pasaba el día domingo. Ayer por la tarde, 15 horas se concentraba y 16 horas se ponía en marcha los 130 kilómetros, 130, 140, ¿cuántos fueron en el día de ayer en el departamento de Caucet? Así es, cielo nuevamente gris. Y aquí venía el vía oficial, tren controlado nuevamente, reloj y kilometraje en cero desde ese punto, detrás de lo que es la iglesia que tiene este esta localidad, como es Vallecito. Se pasaba por el centro comercial, se buscaba la ruta, el retorno nuevamente y ahí el vía oficial. Y aquí ya la primera emoción, se venía la meta de montaña donde Agustín Fraisse se quedaba con el triunfo y el segundo lugar para Pedrito Gordillo, el hombre de la municipalidad de Rawson, primero y segundo lugar en la meta de montaña, la primera emoción, el inicio de Cuesta de las Vacas. Es que fue muy vertiginoso el lanzamiento, automáticamente después del tren controlado, ahí en el mismo paraje Vallecito, entramos a subir la meta de montaña y se empezaba a bajar raudamente buscando lo que es ya Quebrada de Flores, Guayama, el control forestal, las dunas de calle San Lorenzo, ingresar en Paula y después en la diagonal Sarmiento en el departamento de Caucete. Acá, rápidamente, a comparación de otros años, Roxana, uno que tiene la suerte de haber compartido muchas chepes, muchas difunta Correa, a comparación de otras, fue un poco más lento lo que baja, no se orilló mucho más de los 80 kilómetros. Exactamente, siempre, en varias ocasiones se ha superado los 80 kilómetros en el descenso, pero prácticamente este descenso fue raudo, pero no en lo que hemos observado en otros años. Yo creo que por ahí los ciclistas también perseveran al cuidado de cada uno de ellos, el material, porque a veces quizás por levantar un poco más el ritmo para bajar mucho más rápido puede llegar una piedrita, cualquier situación, y lamentar este ritmo y bueno, tener que complicarse. Pero ya luego del descenso había hombres que comenzaban a rodar raudamente en el lote puntero y buscar diferencias con respecto al pelotón y comenzaban a gestarse algunas pequeñas fugas. Y ahí aparecía Nicolás Traico, el ciclista representante del candidato de Rawson, precandidato Roberto Sosa. Junto con él también estaba el municipal del departamento de Sarmiento, el de la agrupación Virgen de Fátima, Leandro Velarde. Acá está para conectar y tratar de llegar el del Sindicato de Empleados Públicos. Hablamos de Enzo Silva y el actual campeón argentino sub-23, Duilio Ramos. Los cuatro se podían llegar a juntar, dos punteros, dos segundos y el pelotón mayoritario que iba en busca de esto. Acá aparecía el gringo Contreras también con Nicolás Naranjo, Mauricio Emiliano Ibarra, Darío Díaz, Müller. También la figura de Carlos Soto, Juan Milivilo, Gerardo Tibani, Leo Rodríguez, Fernando Castro, el Duilio Ramos, y así se iban encolumnando raudamente a buscar lo que es el control forestal. Exactamente, el paso de cada uno de los ciclistas en el lote, en el pelotón, y que estaban atentos a lo que se venía. Se esperaba que iba a ser una carrera con muchos ataques, con tratar de desbancar, porque como ya la segunda etapa no se había tomado ni en bonificaciones ni definición de etapa, se buscaba lo que era atacar y poder desbancar al líder que
lo mantenía Juan Pablo Dotti, pero que el Colo Velardez venía para quedarse con la pasada especial en este paso por el control forestal. O todavía no llegamos al control. No, resta todavía. No, estamos en Guayama. Ya pasamos. Estamos en Guayama, seguimos con la aceleración. pero bueno, estamos descendiendo con Velarde, con Nicolás Traico, el chico de Río Negro, de Allen, y el pelotón mayoritario, donde viajaba la malla líder de Juan Pablo Dotti con sus compañeros. Esto pinta de cuerpo entero a los bordos cuando se va a fondo tratando de dividir el pelotón mayoritario, tratando de desbancar al líder, tratando de tomar diferencia con el cielo plomizo, seminublado a esta altura, no llovía, mucho viento y la carrera que se endurecía, Roxy. Totalmente, porque acá todavía estábamos en ruta abierta, todavía no ingresábamos al circuito de lo que es el departamento de Caucete, donde allí, bueno, cambia el ritmo, cambia de otra manera la carrera, pero el Colo Velarde seguía siendo el que lideraba arriba en esta dupla con Traico, el que estaba Nicolás Traico. Exactamente, y ahí arriba, está la pasada. Y ahí se venía recién la pasada para el Colo Velarde, pero que el lote ya prácticamente los conectaba. Va a prestar mucha atención y va a escuchar atentamente, más allá de lo que van a mostrar las imágenes, la carrera que se protagonizó en el día de ayer con un ritmo, la verdad que... Altísimo. Altísimo. Y lo que va a empezar a pasar desde este momento. Exactamente. Desde este momento, las imágenes nos van a ir mostrando lo que pasa desde este momento del control forestal en adelante. Mira lo que es eso, está Dotti, mirándose, está su compañero, lo único que le queda es el chaqueño Juárez, y adelante le empezaban a... Mira lo que es esto. Ahí está el Pepe Bellá tratando de aguantar. Un corte con Emiliano Ibarra, a ver quién está. Pero hay otro corte más adelante, de 17 hombres. Ahí está Mauricio Graciani, Daniel Zamora, Mauricio Müller, Gerardo Atencio, el pelado Ramos. Está el pibe también Tolosa del CEP. Pero delante de ellos, las imágenes le van mostrando. Acá está. La mayoría de la Municipalidad de Pocito. José Reyes, Daniel Díez, que estaban quinto y sexto. Estaba también... Facundo Catapán, Rubén Rojas, Josué Moyano, estaba también Víctor Arroyo, Mauricio Müller, estaba también del Sindicato de Empleados Públicos, ya lo nombré, Arroyo, de la Municipalidad de Rawson, el Flecha Castro, estaba también, ¿quién más? El Paco Lucero, ¿quién Facundo más? Estaba, estaba Maxi Navarrete, Ángel Ormeño de Hacha, el Nico Naranjo y Mauricio Müller. Esta fuga lo estuvo en jaque por unos instantes, 10, 15 minutos, no sé cuántos kilómetros, pero acá y empieza a armar la tropa el líder, Juan Pablo Dotti. Las imágenes muestran toda la secuencia de lo que ocurrió ayer en la carrera, Roxy. Exactamente, allí lo vemos, el trabajo del chaqueño Daniel Juárez, también Emiliano Ibarra, sumándose Joaquín García, y por supuesto Juan Pablo Dotti, y atrás... Toda la escalerita también atento a la gente de la agrupación Virgen de Fátima, quien estaban custodiando, a quien se encontraba segundo en la clasificación general. Ahí lo marca el odómetro de la telemoto, 60 kilómetros en la hora. 60 kilómetros, los bichos verdes corriendo a la fuga de 7 hombres por delante. Recordamos que Dotti estaba con 4 segundos por encima de Adrián Richese, por 6 segundos por encima del pelado Ramos, y había un grupo de 10 ciclistas que habían tomado diferencia de 32 segundos con la bonificación y demás, con llegada a lo que es el paraje o el departamento Rosario Vera Peñalosa en Chepe. La persecución de los bichos verdes sobre los 17 hombres que prevalecían las camisetas celestes de la Municipalidad del Departamento de Pocito, Roche. Exactamente. Esto complicaba la situación para el líder Juan Pablo Dotti. Entonces esto había que trabajar, como se dice en la jerga del ciclismo, pata a fondo para conectar esa fuga y no pasar a mayores preocupaciones, porque sabía que los podían desbancar si esta fuga se ponía de acuerdo y le bajaba un ritmo bastante vertiginoso. Era difícil de conectar. Y antes de eso, de dudarla, se puso a trabajar toda la gente de los bichos verdes para conectar, y ahí en ese preciso momento e instante la conexión para los que viajaban arriba. ¿Pero se desarmaban? No, nada de desarmarse, a continuar el mismo ritmo, porque algunos que no se entregaban. Algunos no se entregaban, entonces esto no lo dejaban de lado los bichos verdes y tenían que volver a comandar las acciones, así es que continuaban con el mismo ritmo que traían para conectar ese cortecito de la menos que habían quedado en la fuga. Todo esto sería imposible sin tener un motorista como
Carlos. Oscar. El pajarito Gómez. Si no es por el pajarito que está en cada momento, en cada detalle. Esto es la experiencia de muchos años, de un tipazo, una buena persona y que sabe muchísimo que con Jesús realmente han hecho un gran equipo. Cuando estamos ingresando a lo que es la zona de la Diagonal San Martín, o Diagonal Sarmiento, en el departamento de Caucete. Les prometí que íbamos a contarle que mañana, lunes, a partir de... Hoy lunes, sale esta noche una delegación a Buenos Aires con dirigentes, con periodistas, con parte también del área de deporte de la provincia de San Juan, para presentar en un hotel céntrico en Buenos Aires la 37ª edición de la Vuelta a la Provincia de San Juan. Tercera Vuelta Internacional. Allí van a estar las cámaras de Canal 35, Grupo El Sonda, de Ciclismo Total. Y a propósito, Total, le agradecemos a la gente de la Secretaría de Deporte. Totalmente, que sí, por lo menos invitado. Un ratito, esperándonos un ratito que termine el programa para subir al colectivo las imágenes, la cámara de Canal 35 y de Grupo El Sonda y Ciclismo Total, para tener todas las imágenes de lo que ocurra allí. Nosotros tenemos el bolso en el auto y terminamos el programa, tomamos España, nos vamos a la puerta de... Por eso está acelerado, Fabián, seguí, va. Porque tengo que venirme a Buenos Aires. Bueno, pero después en el bloque final le vamos a ampliar sobre esto y también porque ya tiene formato la próxima competencia de ciclismo en ruta en la provincia de San Juan. Pero rápidamente vamos al último corte comercial, ya regresamos con más Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda, ya volvemos.
Bueno, después de la última, de último momento comercial, vamos a ir mostrándole, porque ya entramos a lo que es el circuito tradicional de Diagonal, Juan José Busto, de Los Ríos, pasando por Juan José Busto, Divisoria 270 y nuevamente a ese circuito que se iba a recorrer en 6 oportunidades. Pero vamos a ir viendo y compartiendo imágenes de lo que pasaba ayer por la tarde en el departamento de Caucete con el cierre de la 47ª edición de la Doble Chepe. Roxana, la Vuelta a Sarmiento en continuidad de la mano del Club Ciclista Independiente. Con esto de que se va a jugar, parece, finalmente en España el Superclásico. Termina la gran novela de Boca River. No, mire, no vamos, mire, sabe que estoy tan cansado de opiniones y de todo que no vamos a opinar, o por lo menos yo no sé si usted, pero... No, no, terminamos la novela de Boca River el próximo domingo. Chao. Gracias a Dios, 16 horas está el partido. Y bueno, pero por eso mismo, la gran final de Boca River de la Copa Libertadores, que al fin se va a concretar, tiene cambios la Vuelta a Sarmiento, porque sabemos que se corre sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. Pero bueno, para mantener a todos aquellos que quieran darle ponerle la vista y el oído a el Superclásico, no vamos a perturbar con el paso de esta vuelta, entonces hay modificaciones. Hay modificaciones, se corre. 9:30 se concentra, 8:30 se pone en marcha, 9:30 en la Villa Cabecera, se termina y se larga la etapa ahí el sábado por la mañana. Sábado por la mañana, 8:30 se concentra, 9:30 se pone en marcha. Por la tarde, desde la Villa Cabecera o desde la Villa de Los Berros hacia Pedernal, 10 kilómetros 700 la contrarreloj. Domingo por la mañana se concentra en Los Berros, frente a la puerta de la iglesia de la Virgen de Los Berros, se concentra a las 9 y se larga a las 10 los 118 kilómetros. Exactamente. Entonces el dibujo es sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Terminamos la carrera, se premia, nos terminamos comiendo un asadito con los hermanos, amigos ahí de Cuquita Guevara, con el Aldo Rodríguez, con el Rubén Madaf, todo, y nos venimos a ver al esperado Superclásico de la Copa Libertadores. Como no nos reciben, no nos conocen mucho ahí en Los Berros, no tenemos mucha amistad, nos vamos a tratar de quedar el sábado por la noche ahí para, bueno, interactuar con la gente de Los Berros y que continuemos interactuando con ellos y tener buena amistad. Pero saludo especial, no, la verdad que siempre nos reciben muy bien ahí en Los Berros, así es que el saludo para todos ellos. Y bueno, de la mano del Club Independiente se estará viviendo la Vuelta a Sarmiento el próximo fin de semana, donde aquí nuevamente los intentos del corte, sí, ya se cumplía el primer giro de los 6 estipulados con hombres que estaban arriba y la buena participación del público, ¿no? Cita ahí en el bulevar para disfrutar del cierre de la Doble Chepes. Aparece Darío Álvarez, Juan Melivilo, José Reyes, está Nico Naranjo, la figura de José Astiazarán y también de Facundo Catapam. Eran los hombres que tomaban diferencia. Con esa diferencia, el líder virtual era José Reyes, porque era el único que viajaba en el grupo de punta. Y el que había estado en los 10 punteros del primer día. Del primer día, exactamente. El sábado por la mañana, entonces esto hacía que virtualmente José Reyes fuera el líder de la clasificación general. Excepto estos hombres, Piti Astiazarán, Facundo Catapam, estaban con 32 segundos de diferencia al líder. Y aquí la pasada especial para Nicolás Naranjo, quien se adjudicaba el primer lugar de esta pasada. Segunda ubicación, porque eran 600 pesos y 300 pesos para José Astiazarán, y los 6 punteros seguían tomando diferencia, que la tenían controlado entre la agrupación Virgen de Fátima, con el Pato Motivero, Oscar Gómez, el Pepe Avellá, Ricardo Escuela, el Colo Velarde, y también en algún momento tomaban la rienda del pelotón mayoritario la gente del sindicato de empleados públicos. Prácticamente controlados, los observaban, los tenían ahí que no hicieran mayores diferencias para no perjudicar tanto a el líder, como era Juan Pablo Dotti, y por supuesto a quienes se posicionaban en el segundo y tercer lugar. En el caso de Adrián Richese, con la gente de la agrupación, había que estar muy atentos. Pero el paso, cada uno de los giros, de las vueltas, que eso es lo que marcábamos hace rato, se anduvo exactamente muy rápido, así es la palabra, en el día de ayer, en el circuito que ya habíamos marcado. No hubo un impas nunca, Roxy. No hubo un impas porque siempre estuvieron los ataques, siempre estuvo el ritmo imponente del grupo para conectar esas fugas, y conectaban y seguían
a marcha veloz para darle esa continuidad. Las seis vueltas se fueron muy bruscamente, muy rápido, pero hay un detalle importante, más allá de la velocidad y el buen ritmo y la buena competencia y quienes se quedaron con los triunfos, hay que destacar esto, Fabián. Hace mucho que no se ve un lote de 60, 70 hombres que se termine la Chepe con este ritmo y que termine es el que lote. Es muy parejo el nivel que hay. Me encanta. Si bien, hoy por hoy, en la Argentina no son muchos los equipos que tengan el tren para poder embalar y levantar un sprint como el que tiene la agrupación Virgen de Fátima, con los dos hermanos Richese, Mauro, Adrián, el Nico Naranjo, Ricardo Escuela, es muy difícil. Y con la firmeza de Montivero, de Velarde, de Daniel Zamora, del Pepe Bellá, también lo que puede colaborar el juvenil Juancito Roberto, pero son distintos esquemas. Rawson, por cierto, lo tiene a Víctor Arroyo y el juvenil Castro, lo tiene a cuando vengan carreras duras, a Mauricio Graciani, lo tiene el Paco Lucero. Cada uno tiene sus armas con que luchar, pero debemos decir, y no sé si vas a coincidir, pero hoy por hoy, en la Argentina, un tren como el que tiene para levantar un sprint y mantener un grupo como la agrupación Virgen de Fátima, están por un escalón sobre encima de algunos equipos a la hora del sprint. No, totalmente. Estoy coincido y es de acuerdo con lo que estás marcando. Lo que sí yo quería destacar esto, de los 70 hombres que están en un muy buen nivel, más allá que se destaca la gente de la agrupación por este tren que tiene para lanzar un sprint, que eso pero es un punto una aparte. Cosa no tapa la otra. No. Pero a mí lo que me llena de satisfacción y me da mucha alegría, sobre todo por cada uno de los pedaleros, se han puesto a hacer una muy buena preparación y están llegando a una quinta fecha de la temporada con 70 hombres que te están terminando una carrera, que eso es buenísimo porque ese es un importante que tiene la provincia de San Juan. Por eso muchos pretenden y quieren venir a correr a nuestra provincia, a nuestra temporada, porque este es el nivel. No hay, creo que en ningún punto del país, actualmente, las competencias que se realicen, el nivel que tiene San Juan. Las imágenes con la pasada especial que gana el Leo Velarde, segundo lugar para Mauricio Müller. Te termino de dar el concepto, Roxy. Fuimos a Buenos Aires, a Saladillo y a Alvear, ganó un equipo de la provincia de San Juan. Fuimos a la vuelta al Alto Valle de Río Negro, ganó un ciclista que estaba en el equipo de San Juan. Y bueno, eso pinta la media y el nivel que hay en la provincia de San Juan. Hablando de la provincia de San Juan y de equipo de la provincia de San Juan, Josué Moyano y el jamaiquino. Hablamos de la figura de José Reyes, que viene del ciclismo libre y recalando en el equipo continental de la Municipalidad del Departamento de Pocito. Muy firme, yendo a buscar todas las fugas, tratando de mostrar y de demostrar que está también a la altura de las circunstancias. Totalmente. Otro que nos reconforta y que ha sido rescatado, hablamos de José Reyes, ¿no? Porque hizo un muy buen paso por el ciclismo libre, se lo retomó en algunos equipos, tuvo un impasse de un par de años y retornó nuevamente y, por supuesto, está mostrando su jerarquía a buen nivel José Reyes. 4 segundos separaba a Juan Pablo Dotti de la figura de Adrián Richese. Si ganaba Richese y no entraba Dotti, quedaba Richese como líder. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Se viene Adrián Richese, Juan Pablo Dotti, Gerardo Tibani, Maxi Navarrete. Se viene también Ricardo Escuela. Y finalmente la etapa la gana el Municipal de Pocito. Gerardo Tibani, segundo lugar. Y con esos 6 segundos lo catapulta. Es el líder de la general a Adrián Richese. Vemos nuevamente a Gerardo Tibani, Adrián Richese y a Ricardo Escuela. Y ahí está el podio de los 10 mejores, Roxy. Exactamente, lo vemos en las clasificaciones generales. Lo más alto, Adrián Richese, Juan Pablo Dotti, el pelado Rubén Ramos, también el Chori Juárez, Laureano Rosa, allí compartiendo lo que era el podio de esta general de lo que dejó la edición número 47 de la clásica doble Chepes. Qué rápido que va la temporada. Realmente qué rápido que va la temporada, porque bueno, ya la primera clásica de clásicas, ¿no? Se hizo la apertura, se hizo correr la obra del Cerrillo, el circuito Carlos Escudero, el circuito Pocito. Ya pasamos por la doble Chepe, que finalmente la gana Adrián Richese por 2 segundos sobre Juan Pablo Dotti. Tercera ubicación para Rubén Ramos en la general. Cuarto lugar, Laureano Rosa. Quinto, Juárez. Y así quedaban los 5 mejores en la general.
Y estamos, hoy es lunes, nos vamos a la Capital Federal a la presentación de la Vuelta a la Provincia de San Juan y regresamos, y el jueves en conferencia de prensa se presenta la tercera edición de la Vuelta a Sarmiento, que recién lo decíamos, los anticipamos, que va el día sábado, la primera etapa a los 110 kilómetros por la mañana, que por la tarde se corren casi 11 kilómetros de contrarreloj, que por la mañana del domingo se cierra la vuelta y después se confirmó también que va a la Calingasta 15, 16, y vamos entrando, y cuando queramos acordamos estar con la sidra y el turrón arriba de la mesa. Pero bueno, vamos a ir viviendo fin de semana tras fin de semana y compartiendo con todos ustedes. Roxy, ha sido un gusto. Y nos reencontramos el próximo lunes. Exactamente, les enviamos el saludo especial a todos ustedes, gracias por estar allí, les pedimos disculpas al ciclismo libre que no pudimos estar, bueno, debido a estas tres etapas había que viajar a La Rioja y bueno, el próximo fin de semana seguimos en la misma complicación porque tenemos tres etapas, pero vamos a tener imágenes. Exactamente, al menos un bloque, ojalá que sea corto, vamos a tener imágenes porque bueno, vamos a estar ya en la provincia de San Juan. Exacto. Vamos a tener imágenes que hay en el departamento San Martín, carrera el fin de semana que ganó Juan Rodríguez en libres. El fin de semana en el circuito El Sol, de la Avenida del Sol, ahí en el departamento Rivadavia. Roxy, hasta el próximo lunes. Beso grande para todos. Nos reencontramos el lunes acá en Canal 35, Grupo El Sol, Ciclismo Total, llevándole todas las alternativas, desde la primera y hasta la última de la temporada en ruta. Gracias. Nos vamos a reencontrar 22 horas el próximo lunes con toda la Vuelta de Sarmiento, con un resumen de lo que pasa en la presentación de la Vuelta a San Juan en Capital Federal. Vamos con las cámaras de Ciclismo Total. Representación con Walter Jesús. Un abrazo para todos. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una bonita semana. Hasta el lunes.